Vaya que encontrar el amor es complicado para muchos, pero para el más coqueto de todo México no lo es. Nos referimos al cantante sonorense Cristian Nodal, quien en un corto tiempo ha logrado romper varios corazones. Me puse a pensar que yo no estoy tan mal. ¿Se deberá a su fama o a su gran porte? Pues la verdad es que, se deba a lo que se deba, a Nodal siempre se le ha visto bien acompañado. Aunque lo extraño de todo es lo fugaz que pueden ser estos amoríos. Es que tan solo 3 años atrás, Nodal gritaba a los 4 vientos su amor por Belinda. Lamentablemente, estos dos acabaron muy mal. Tiempo después, y no mucho, empezó una nueva relación con la trapera argentina Julieta, o más conocida como Cazzu, con quien rápidamente forjó un fuerte lazo y tan solo hace 10 meses se convirtió en padre. Pero esta familia se rompió luego de que ambos anunciaran su separación y se avivaran los rumores de una infidelidad entre Nodal y la cantante Ángela Aguilar. Este rumor se potenció luego de que ambos, Ángela y Nodal, se casaron el pasado 24 de julio, unas cuantas semanas después de que Cazzu y Nodal se separaran. Pero ¿por qué esa facilidad de cambiar de pareja tan rápido? Varios ya han criticado la inestabilidad emocional que al parecer el sonorense tendría con sus exparejas. Asimismo, lo tachan de no tener responsabilidad afectiva, pues sus últimas relaciones han sido muy tormentosas y precoces. El ranchero es un romántico muy fugaz, pues durante sus relaciones más polémicas ha jurado eterno amor. La primera víctima fue Belinda, a quien le juró eterno amor y que jamás terminaría con ella. Este juramento frente al ritual y frente a nuestros fans que nunca, nunca vamos a terminar. Selló este pacto con el famoso meñique de la Pinky Promise. Pero como ya sabemos, esta historia no llegó ni al altar. Luego de la mexicana vino Cazzu, la cual no estaba en sus planes casarse, pero sí le cumplió el deseo de darle su primer retoño al sonorense. Le juró amor eterno y hasta se compró una casa en Argentina para vivir con ella y le dedicó el tema Casualidades, donde le agradece por llegar a su vida y cambiarla. Estoy sonriendo, es por tu culpa. Quiero bailarte al ritmo de una cumbia. Pero bueno, estas dos historias ya están en el pasado para Nodal, quien está muy contento con su nuevo juguetito. Queremos decir, con su nueva esposa. La duda está si es que con Ángela se repetirá la misma historia, pues comenzaron una relación muy fugaz, aunque ambos quieren decir que su romance ya tenía historia años atrás. Los internautas no se lo creen. ¿Será que lo que comienza rápido acaba rápido? Esperemos que no. De lo contrario, Angelita quedaría en ridículo y el karma la consumiría. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que Ángela es la elegida o a ella también le romperá el corazón? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Por qué para Nodal es tan fácil superar sus relaciones? Y ahí lo tienen, mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. ¡Hasta la próxima!